Ahora sí, estamos súper listos para una noche más de este viernes en la página Paranormal Tiquicia. Los que son nuevos, bienvenidos de antemano. Espero que disfruten muchísimo el programa y los que nos acompañan todos los viernes, un gran abrazo y gracias por estar de nuevo un viernes más. Esta noche, gracias Erika, gracias Jessy y a Carla. A García Loren, que anda por acá, a Jesús, llegó a tiempo, todos están aquí a tiempo. Extenderles un abrazo solidario a todas las zonas de tanto de Costa Rica como fuera de Costa Rica, que espero que todos estén fuera de peligro, espero que estén bien y que no haya... ¿No se escucha? ¿Se escucha? Dice Loren que no me escucho. Díganme si me escuchan, probando. Díganme si me escuchan, por favor, no me asusten. Saludos a Priscila Montero, que dice que es su primer programa. Denme chance a ver si me están escuchando, porfa, para poder continuar. Confírmenme si me estoy escuchando. Chicos y chicas, si se escucha. Gracias, Carla. Ok, listo. Vamos a continuar. Entonces, les estaba diciendo que entonces enviarles mucha, mucha buena vibra para la gente que en este momento pues está atravesando, está cerca de donde viene esta tormenta tropical, que bueno, esperemos. Bueno, ya me están confirmando que fuerte y claro me están escuchando. Ok, claro. Vean, hoy vamos a hablar de un tema que es viejito. Saludos a Demian y Yaxue. Yaxue, dije bien. De parte de Reinaldo y pues de parte, gracias Mari, Danilo, bienvenido, fuerte y claro, dice que me escucha, perfecto. Les contaba que ese tema del sanatorio lo tenía pendiente hace mucho tiempo, porque quería sacar algún tiempito para, qué sé yo, visitar alguna biblioteca pública, ¿por qué no antes visitar el Sanatorio Durán? Hace más o menos un año hice alguna visita y fue una visita así súper rápida, tipo turística, no andaba ningún tipo de investigación ni nada por el estilo, pero bueno, saludos a Margaret que nos ve desde New Jersey y a Carmen que anda por acá tempranito y a Erika. Ok, vamos a hablar un poquito, me quiero enfocar primero que nada en la parte histórica del Sanatorio Durán. Aquí vamos a escuchar datos que algunos ya conocíamos y pues van a haber datos que sinceramente para mí fueron nuevos y pues obviamente pues alguno que otro se quedará. Y además, como parte de la colaboración de un grupo que se me ha hecho prácticamente mi mano derecha, que es el grupo de Fotos Antiguas de Costa Rica, son muy colaboradores, son muy corteses, muy respetuosos y me encanta porque siempre tienen una buena historia que contar. Ellos me atendieron la mano bastante para recopilar un poquito de historias verdaderas que se vivieron en el Sanatorio Durán. No son historias de terror, pero van a ver cómo hoy nos vamos a enamorar más del Sanatorio Durán. Toda esta edificación tiene muchísima historia, personas muy muy importantes estuvieron ahí, personas que hicieron muchísimo por Costa Rica. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo un poco. Dice, ¿dónde sale una niña? Ahora vamos a, pues obviamente vamos a hablar en el estilo del lado pues paranormal, del lado pues fantástico, como lo llaman algunos, porque obviamente lo quiero hacer de manera muy respetuosa, porque para mí también es un lugar histórico en Costa Rica. Es un lugar muy importante donde se luchó contra una enfermedad que en ese momento estaba siendo totalmente incomprendida porque no se sabía mucho sobre ella. Y bueno, vamos a ver cómo es que, por decirlo de alguna manera, dieron al blanco con la enfermedad, la cura, etcétera, etcétera. Bueno, en algún momento, bueno, y más que todo, también hacer este programa como parte, este es YouTube como siempre, este programa hacer como parte de un homenaje tanto como al doctor Carlos Durán, como a todas las personas que trabajaron, que estuvieron en su creación, que fueron pues tan pacientes, con todo el respeto y cariño para todas las personas también
que pues tuvieron algún familiar allá, algunos regresaron, algunos no, como vamos a ver más adelante. Bueno, para muchos, como les dije, la perspectiva del Sanatorio Durán siempre va a ser dos lados: vivencias paranormales, las historias de la monja, fotos con evidencia paranormal, pero como les dije, también es un sitio muy importante para Costa Rica. La gente pues cuenta que gritos, que golpes, que imágenes, que sustos, saludos a Susan que anda por acá, pero también, perdón, es que escuché un estruendo como en la calle. Qué susto, qué susto. Yo, este barrio es súper, súper callado y yo escucho gritos o un estruendo y me quedo paralizada pues, esperando a ver que no sea nada malo. Bueno, pero nada es. Bueno, les voy a contar primero sobre, como les dije, la historia de el Sanatorio Carlos Durán, que me parece súper importante porque muchos lo visitamos y no sabemos cómo es que está eso ahí, por qué solamente conocemos lo básico, fue pues un hospital, un sanatorio para pacientes de tuberculosis y pues que ahí murió mucha gente, que hubo un cementerio, que aparecen monjas en las fotos y niños, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver un poquito más y bueno, el Sanatorio Durán, que bueno, evidentemente se le puso este nombre, en honor al doctor Carlos Durán Cartín, que vamos a ver que este hombre era una eminencia en Costa Rica, definitivamente. Anteriormente se llamó, no me van a creer, pero se llamó Sanatorio Carit, en honor pues al doctor igual de la clínica Carit, pero se cambió el nombre al Sanatorio Carlos Durán. ¿Quién era Carlos Durán? Pues Carlos, el doctor, perdón, Carlos Durán Cartín, nació en el año 1852 y murió en el año 1924, a los 72 años. Este señor, desde el año 1904, tuvo un grandísimo interés por crear un hospital de tuberculosis en Costa Rica. Pues este interés aumentó tras la enfermedad de su hija, más o menos como unos 4 años, aproximadamente 4 años, tenía su hija y ella pues se contagió de tuberculosis y él aquí en Costa Rica vio que no había nadie ni en ningún lugar donde se pudiera atender o tratar a su hija, aunque no había tratamiento, pues él buscó la manera de pues sanar a su hija y que estuviera bien pues naturalmente. ¿Cómo pasó esto? Resulta que él viajó a Estados Unidos, precisamente a Nueva York, a un sanatorio llamado Loomis, que fue creado por un doctor de este mismo apellido, y ella permaneció ahí varios meses y esta niña pues fue curada en este sanatorio Loomis en Nueva York. Esto creó una necesidad en el doctor Carlos Durán por tener que hacer lo mismo, ya que era una enfermedad que en ese momento era muy desconocida, pero resulta que se dio cuenta que en el sanatorio Loomis pues habían logrado tener ciertos efectos muy positivos en los enfermos de tuberculosis. Pues resulta que en el año 1915 él logró un decreto para iniciar la creación del sanatorio y más adelante vamos a ver por qué un doctor logró un decreto para conseguir fondos para el sanatorio Durán, que como les digo, muy conocido en Costa Rica y de manera internacional, pero debería ser un poquito más conocido por esta historia que les vamos a contar. Como les dije, el doctor Carlos Durán era una persona muy preparada, estudió medicina en París y además también se graduó en Londres, donde también ejerció durante un tiempo medicina. Este doctor fue presidente de la República durante 6 meses. No se coincide mucho en la historia su razón, pero en estos 6 meses fue donde él logró ese decreto que les comentaba para poder encontrar los fondos para crear el Sanatorio Durán. Él tenía una necesidad, no solamente por su hija, porque ya su hija había sanado, pero resulta que él dijo, aquí hay que hacer algo parecido. Aquí necesitamos un sanatorio para poder lograr hacer un poquito de lo que el Sanatorio Loomis en Nueva York había logrado. Pues él tuvo esa visión tan grande y la fue logrando porque, como les dije, también, además de ser presidente de la República durante 6 meses, fue también diputado, fue también ministro, fue fundador de la Escuela de Medicina, fundador y también pues colaboró para la creación de el Asilo Chapuí y además fue fundador de la Escuela de Enfermería y
pues con toda la razón del mundo, supervisó la construcción del Sanatorio Durán, en el cual él donaba el 100% de su salario. Este doctor, además, encontró una manera de reordenar, de hacer un orden nuevo en el Hospital San Juan de Dios. Él seccionó los salones del Hospital San Juan de Dios. Cuando él ingresó al Hospital San Juan de Dios, cuenta una historia que encontró una escena, diría yo que horrible, al ver que a un hombre le estaban cortando la pierna en medio de un salón donde habían hombres, mujeres, niños, etc. Y esto pues aumentó también su necesidad, porque como les digo, era muy visionario, aumentó su necesidad de pues hacer una selección, separar a los adultos, en joven, en niños, adultos, mujeres y hombres, en San Juan de Dios. Esa idea, pues, la trajo él a Costa Rica, me imagino, pues, que empezando por el San Juan de Dios, y, pues, por ahí también influyó un poquito para encontrar la manera de traer anestesia a Costa Rica. También él eligió el lugar para el Sanatorio Durán, pero, ¿por qué se escogió el Sanatorio Durán para... El Sanatorio Durán, exactamente. ¿Por qué se escogió esta zona? Si para muchas personas dicen es que es muy largo. Imagínense en transportarse, y ahora les voy a contar cómo se transportaban en aquellos tiempos, en 1915, en los años 1900, ¿verdad? No, 1800, perdón. 1800. En los años 1800, 1900, imagínense cómo se podían transportar a un lugar así. Bueno, primero les voy a contar por qué se eligió el Sanatorio Durán, la zona del Sanatorio Durán, para la creación, ¿verdad? Se dice que, bueno, entre los factores que influyeron, pues obviamente fue su altura, el agua, el clima, los vientos, todos estos aspectos favorecieron en algún momento la posible cura de la tuberculosis en los otros sanatorios que él había conocido, especialmente en el Sanatorio Loomis en Nueva York. Resulta que en 1882 un alemán, Robert Koch, fue el que identificó la tuberculosis, y todos sabemos pues que es una enfermedad que al 100% no se ha erradicado, pero resulta que además de encontrar la cura más adelante, pues se llegó a controlar un poquito por medio de estos sanatorios, porque en algún momento esas personas estaban mezcladas con los pacientes del hospital, revueltos con los pacientes del hospital. Resulta que más adelante, otro hombre llamado Ernst Bremer decía que la tuberculosis era el resultado de la incapacidad del corazón de hacer circular la sangre. Entonces, él decía que porque la reducción de la presión atmosférica podría mejorar la salud de un paciente totalmente, o hacer una mejoría por lo menos en estos pacientes. Porque la tuberculosis, ya más adelante, pues se descubrió que había como dos tipos, uno más fuerte, más corto, menos agresivo, y otro que podría permanecer por un año o más, que prácticamente era mortal. Eran muy pocos los que sobrevivían a este periodo largo de tuberculosis. Resulta que la reducción de la presión atmosférica podría mejorar en un paciente, porque resulta que este detalle, dice este doctor, que podría incrementar la función cardíaca y con ello la circulación pulmonar. Y con esto, pues notaron que hubo un resultado muy satisfactorio en los pacientes de tuberculosis, y por eso se escogió la zona de esta zona alta de Cartago, Tierra Blanca, carretera al volcán que conocemos ahora. Los que han visitado el Sanatorio Durán saben que es muy largo, que está a unos cuantos kilómetros cerca del volcán Irazú, está un poquito antes del volcán Irazú, y bueno, le dieron... Como dicen, se empezó a financiar el proyecto, y no me van a creer, pero el Sanatorio de Durán se inició con un presupuesto de 200,000 colones, y además consiguieron otro dinero que fue un impuesto que se le creó, que se le puso a la cerveza, que en ese momento eran 5 centavos por litro, y también consiguieron un presupuesto más
poniendo un impuesto a los bancos extranjeros. Resulta que, bueno, en este espacio tuvieron que ambientarlo para que hubiera lechería, para que tuvieran espacio para producir sus propias cosas, porque como les digo, este lugar es muy alejado todavía de aquí de Cartago Centro, en la actualidad bastante largo, perdón, era bastante largo y tuvieron que hacer toda esa parte. ¿En qué se dividía el Sanatorio Durán? Bueno, en ese momento, como les dije, había lechería, carnicería, había un área donde estaban los pacientes de tuberculosis, pero estaban divididos en niños, en mujeres, en hombres, y había un área que era de pensionados. Regálenme un momentito antes de que me ahogue. Ay Dios, casi me ahogo, en serio. Imagínense que un viaje en aquellos años al sanatorio a caballo era una hora a caballo. De Cartago a La Chinchilla se tardaba eso. Y, o sea, se viajaba. El viaje era a caballo, perdón. Perdón que no sé qué me pasó. El viaje era a caballo y ya más adelante, cuando pues empezaron a tener más agujeros automóviles, pues, bueno, no tal como los que estamos ahorita, como los que usamos, pero después el viaje llegaba apenas a La Chinchilla, y de La Chinchilla, que está bastante cerca de Cartago Centro, no habían subido prácticamente nada, continuaban su viaje a caballo. En ese tiempo lo dirigían varias personas prominentes de Costa Rica, médicos. La junta directiva del Sanatorio Durán era regida por médicos, abogados y un ingeniero. También por allí leí que estuvo involucrado el doctor Vicente Lagner Sandoval y el doctor Blanco Cervantes, del cual, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica, aquí en Cartago hay un colegio que se llama doctor Vicente Lagner, Liceo Doctor Vicente Lagner Sandoval, y el hospital en San José, que se llama Raúl Blanco Cervantes. Estos nombres ya son conocidos, por lo menos por muchos, y ya sabemos por qué. Ellos también trabajaron en administración del Sanatorio Durán. Bueno, el Sanatorio Durán era muy reconocido a nivel internacional aún, más que todo en Latinoamérica, porque resulta que contaba con un régimen higiénico, y esto también influía mucho las personas que trabajaban ahí, que también sabemos que trabajaron unas monjitas. Ya les voy a contar bien de dónde eran y de dónde salieron las monjas que trabajaron en el Sanatorio Durán. Resulta que era muy conocido porque tenía un régimen higiénico sumamente impecable. El tratamiento que se les daba a estos enfermos, a todos, consistía en reposo, aireación, muy buena alimentación, para poder dominar la infección y fortalecer, obviamente, el sistema, el organismo. Esta combinación lograba un excelente resultado. Imagínense que solamente se decían unas estadísticas que me encontré por ahí: el 11% de las personas se empeoraban, un 22% de personas continuaban en la misma condición, pero un 60% de las personas mejoraban con esta combinación en el Sanatorio Durán, y esto sin el tratamiento, solamente con buena alimentación, aireación, o sea, en esa zona que si ahora uno siente el aire puro y fresco en esas zonas altas de Cartago, pues imagínense en aquellos tiempos muchísimo más. Se dice que el espacio con que contaba el Sanatorio Durán era de 300 camas, y les comenté también que había una área exclusiva de pensionados, que esta era, por decirlo así, de personas más adineradas, pues que iban pues a su retiro al Sanatorio Durán. Obviamente esto inyectaba presupuesto para el sanatorio, porque las personas que estaban ahí no pagaban su estadía, porque era como parte del Estado. También les dije que íbamos a hablar de las monjitas. Este lugar, este sanatorio, era atendido por médicos, por enfermeras y monjas que eran miembros de las hermanas de la Caridad de Santa Clara.
Se dice que ellas venían específicamente de Venezuela, pero la congregación originalmente es de Zaragoza, es de España. Pero las que vinieron aquí al Sanatorio Durán venían desde Venezuela. Más o menos rápidamente, ahorita vamos a hablar para si los que quieren para los que quieren asustarse, más adelante les voy a asustar un poquito y vamos a leer un poquito de las historias que nos contaron nuestros compañeros de fotos antiguas de Costa Rica. Se dice, bueno, más o menos la cronología así súper resumida del Sanatorio Durán, su construcción inició en 1915. Más o menos tardó 3 años porque ya en 1918 fue su fundación como tal y más o menos fue hasta el año 1973 donde terminó su uso. ¿Por qué el Sanatorio Durán dejó de servir como sanatorio? Muy fácil. Afortunadamente se encontró la cura para la tuberculosis, cura y tratamiento. Entonces las personas que adquirían esta enfermedad podían ser tratados en los hospitales capitalinos, en los hospitales que no sé ahorita, no recuerdo cuáles eran los que estaban funcionando en ese momento, pero ya estas personas podían ser tratadas en un hospital y no había ningún riesgo, no había ningún problema y pues naturalmente prácticamente se volvió innecesario el Sanatorio Durán. Para después del año 1973, durante el año 1973, que prácticamente se fue desocupando el Sanatorio Durán, hasta 1981, fue un centro de rehabilitación juvenil, un centro de rehabilitación penal juvenil, algo así, llamado Luis Felipe González Flores, que también fue dirigido por las monjas de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Por ahí cuentan, pues, que estas monjas, pues, tenían fama de ser muy, muy estrictas. No sé si en Costa Rica todavía están, me imagino que todavía deben de haber congregaciones de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, pero tenían ser muy rectas, muy estrictas, y pues por eso tal vez se quedaron con el trabajo de administrar el Centro de Rehabilitación Juvenil. Desgraciadamente, durante esta administración del Centro Penal Juvenil, pues sucedieron muchas cosas. Se decía pues que en ese momento se les habilitó un cine, que también funcionaba cuando era sanatorio, y resulta que en algún momento se armó un motín y utilizaron el material con el que se proyectaban las películas en ese tiempo para hacer un incendio y se quemó gran parte del Sanatorio Durán. Gran parte. Si ustedes han visitado el Sanatorio Durán y, por decirlo de alguna manera, la parte trasera, han visto que hay una parte que está totalmente sin techo, sin ventanas, sin nada. Esa parte fue la que se quemó. Y pues definitivamente pues sacaron a estos muchachos de ahí. Más adelante se le dio la administración a UPA, que es una organización de agricultores, pero en este momento fue en 1981 fue donde empezó un descuido en pique de lo que fue la infraestructura del Sanatorio Durán. Para nadie es un secreto, pues que ahí se filmaron películas, se filmaron videos, se filmaron películas, gente ¿cómo les digo? Películas internacionales, tuvieron una que otra tomilla por ahí, fueron acá al sanatorio, películas acá en Costa Rica, videos, y pues ahí se cuenta también que se le alquilaba a un grupo para practicar paintball en el Sanatorio Durán. Lastimosamente, todo eso afectó muchísimo más la infraestructura y además en los años 60, 63, si no me equivoco, que fue la erupción del volcán Irazú, eso naturalmente iba a afectar por lo menos la infraestructura de los techos del Sanatorio Durán, porque eso es el material del volcán, ceniza, etcétera, sumamente corrosivo y están tan cerca que eso afectó muchísimo y pues ya vieron que definitivamente el lugar no se podía pues mantener económicamente y mucho menos darle un uso pues con mucha población porque no iba a funcionar. Y bueno, ya sabiendo que se había destruido durante el incendio, durante este motín, pues con mucha más razón. Afortunadamente, para el año 2014, el Sanatorio Durán pasó a ser patrimonio nacional. Lucha que se ganó prácticamente porque muchas personas interesadas en la historia de este edificio, pues lucharon
literalmente lucharon para poder lograr esto, y por dicha, pues se logra conservar una parte de. Actualmente uno lo ve y sí, hay partes muy descuidadas, la pintura, hay partes cerradas, hay partes remendadas, por decirlo de alguna manera, hay partes totalmente restauradas, como el área de la cocina, que funcionaba en ese momento también como la cocina. Y resulta que, bueno, vamos a ver. Y resulta que poco a poco van viendo como diferentes situaciones. Por ejemplo, el edificio, cuando nosotros llegamos al Sanatorio Durán, el edificio izquierdo, el primer edificio izquierdo, era el área administrativa de el sanatorio, y la parte alta era donde estaban, donde las monjitas de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana vivían. De esa parte nadie sabe nada, porque naturalmente ellas iban a ser muy, muy reservadas, y pues solamente se sabe que era donde ellas estaban instaladas. Ellas bajaban, atendían a los pacientes, etcétera, etcétera, y por eso es que en muchas de esas es donde muchas personas dicen que ven la foto de la monjita, porque precisamente era ahí donde estaban. Sí, por supuesto, fallecieron personas en el Sanatorio Durán. Ahí pues leí una historia muy triste, que muchas personas que fueron enterradas ahí, algunas de ellas fueron pues abandonadas por su familia, o en alguna que otra ocasión pues no se podía trasladar el cuerpo a pues su lugar, y pues se enterraba acá. Por eso se habilitó el cementerio, y las monjas y las personas que trabajaban en el sanatorio, la gente de la panadería, lechería, los doctores, enfermeras, eran los que acompañaban en los funerales de estas personas pues que fallecían. No les niego, pues sí, obviamente fallecieron. No encontré ese dato como tal, porque sí debe estar como muy escondido el dato de cuántas personas fallecieron en el Sanatorio Durán, pero pues naturalmente, como les dije, no todas las personas lograban tener una recuperación. Ahorita vamos a leer unas historias de las personas que me contaron varias historias de personas que sobrevivieron al Sanatorio Durán. Mi abuelita, por ejemplo, ella trabajó en el Sanatorio Durán. Su función era como ayudar, tal vez con la limpieza, en la cocina. Ella, lo que recuerdo que me contó, ya ella falleció, pero lo que recuerdo que me contó era que ella la tenían especialmente para una niña. Era como la hija de un doctor, pero no era la hija del doctor Carlos Durán. Era como la hija de un doctor, pero dice mi abuelita, lo que ya les dije, lo poquito que ella me contó es que en algún momento el doctor quería que ella se trasladara con ellos cuando la niña ya se recuperara. Pues naturalmente no podía, porque es que ella tenía su familia en Cachí, acá de Cartago, en la zona de Paraíso, etcétera. Pero lastimosamente solo eso me contó de esa parte. Bueno, ahora sí, está por aquí Steven Lara. Vamos a ver, gracias chiquillos por decirme. Saludos a Adriana Arias, a Manuel, Benjamín, que nos ve desde Tres Ríos. Los indios tenían la cura, sí, pero no la compartieron o nadie la quiso buscar. Por ser un ambiente fresco y frío, gracias a Steve, vale, que se viene por acá. Saludos a Marlon, que anda por acá. Solo personas con tuberculosis atendían. Sí, en los datos que encontré eran solo personas con tuberculosis, y ahí vivían alguno que otro pensionado de Platilla, por ahí lo tenían bien atendido en esa zona. Le dan lo que van a poder, lo que van a ver a continuación, no sé qué es. Saludos desde San José, desde parte de Gerson Agüero. Dice Cris Romero, yo he visitado varias veces y nunca llegué a ver nada extraño ni sentir. Ahorita vamos a hablar de la parte paranormal, que como les digo, igual lo vamos a tratar con todo el respeto del mundo, porque pues no hay que negar lo que tiene historia sobre eso. ¿Cuántas? Buenas noches a Castro, que anda por aquí, a Susan. Dice Miguel Hidalgo, hola, se dice que donde yo trabajo sale una niña antes de esto. Yo había escuchado un tipo de lamento de niño. En un baño se oyen golpes constantes. Wow, hablando de fantasmas de niños, que ahora vamos a hablar más adelante. Jason Barbosa, saluda por acá. Dice Kevin Josué Chinchilla Hernández, hola Inés, saludos desde Santo Domingo de Heredia. Nunca he ido al Sanatorio Durán, pero pasé para ir al volcán Irazú y se ve un lugar antiguo y la neblina lo hace como escalofriante. No siempre hay neblina, pero sí es un lugar muy antiguo, porque como les dije, de los años 1915 para acá, estamos hablando de más de 100 años. Entonces, pues,
Ya la edificación, pues yo no sé, por ahí dicen que el edificio este que están supuestamente restaurando o que van a restaurar es más fácil botarlo que restaurarlo, pero quién sabe en qué condición. Yo escuché que era por seguridad que se cerró esa parte porque no estaba en buenas condiciones. Y precisamente por ahí me encontré una película que, por cierto, la película se llama El Sanatorio, de un director aquí de Costa Rica que se llama Miguel Gómez. Y los videos que encontré, los videos de música que se grabaron allá en el sanatorio, siempre se grabaron en esa zona que precisamente es la que está cerrada. Yo siento que fue como colaboración para deteriorar un poquito esa parte del edificio, porque es la que está cerrada y no se ha abierto más. Vean esa película, es interesante, tiene un léxico totalmente costarricense, ¿verdad? Pero tiene una parte buena, paranormal, intensa. Pueden verla, pueden verla. Estaba leyendo los comentarios. Saludos a mi a Michael Soto. Hoy tengo la vista súper borrosa. Yo no sé qué sucede. Ya no vuelvo a llorar viendo series. Tengo la vista toda borrosa. Buenas noches a Vivi. Saludos a Priscila. Caballo, el Huila tenía el audio en silencio. Ah. Saludos, gracias a Erika Núñez, a Carmen. Ah, yo creo que vamos a ver, es que se me quedaron pegados aquí los comentarios. Ok, yo creo que estamos ahí con los comentarios. Vamos a ver. Una vez hicieron un reportaje de un equipo internacional paranormal y se vio una niña sentada en la casa. Bueno, hablando un poquito, bueno, vamos a ver. Bueno, ya les conté que con la aparición de la cura, pues definitivamente todo fue en contra de lo que quedó, de los vestigios de lo que fue el Sanatorio Durán. Es cierto que también fue un orfanato, no tanto orfanato, era como un reformatorio. Es que yo he escuchado, o sea, les voy a dar un consejo muy de corazón. Si ustedes quieren saber del Sanatorio Durán, busquen su historia y no vean todos los youtubers que hay. Porque vieran qué montón de historias falsas se cuentan y a mí hasta que me da coraje porque digo yo, ¿cómo mienten para atraer público y no todas las historias fueron reales? A mí hasta que me dio congoja ver videos de hasta gente de aquí de Costa Rica que inventa historias para que la gente vea su bendito video. Hay muchas personas, pues vean, hay muchas personas que han hecho investigaciones. Y se los digo, naturalmente va a haber actividad en un lugar abandonado. Número uno. Número dos, más siendo un hospital, un sanatorio, un lugar donde han habido enfermos, donde han habido muertes. No fue que hubieron miles de muertes, como por ahí escuché en un video, que como les digo, hasta que me da congoja escuchar ese tipo o sea, todo lo exageran, todo lo inventan para, ¿verdad? Hasta gente, o sea, gente de hay muchas personas que van a contar prácticamente yo lo que les estaba diciendo, pero hay otras que inventan muchísimas historias. Sí, hay una historia de una niña, de una monja, de crujidos, de pasos, etcétera, etcétera, y vamos a ver por qué fue que nacieron estas historias. Como les dije, también parte de su mal estado es el que ha logrado ese ambiente tétrico y hay personas que dicen es que se siente un frío terrible, eso es de la muerte, o sea, no, la zona es muy fría para los que no conocen esta área de Cartago, a esa altitud el frío es exagerado. En un día soleado uno puede sentir el frío y no es el frío en el ambiente, la tierra ya emana frío, es una exageración el frío. Y en un día, pues que el clima está un poquito más nublado, lluvioso, etcétera, pues va a ser mucho más el frío. Bueno, ya les había dicho, yo siento que también este tipo de filmes, y por ahí leí en una historia que fue un homenaje al doctor Carlos Durán que se hizo en la Biblioteca Nacional, hablaron un poquito de todo esto que les comenté anteriormente y resulta que pues ahí comentaron cómo fue, siento que ahí fue donde nació la leyenda o la historia terrorífica de lo que es el Sanatorio Durán. Resulta que en algún momento esta gente que él administraba, UPA o alguien, los del
Los que lo tenían a cargo lo alquilaban y lo prestaban y lo usaban para lo que fuera, como les dije, paintball, videos, etcétera, etcétera. La gente acampaba, de todo. Resulta que en algún momento se celebró un cumpleaños y en ese cumpleaños se tomaron fotografías. Ahí fue donde pienso yo que se originó un poquito el morbo de los fantasmas del Sanatorio Durán. Porque resulta, lastimosamente no encontré esa dichosa foto porque fue una foto de un cumpleaños de una persona X y no creo que tenga uno fácilmente acceso a esa foto porque la traté de buscar y encontré mil fotos hasta falsas, pero no. Resulta que yo siento que ahí fue donde nació el morbo de los fantasmas del Sanatorio Durán. Efectivamente, he conocido personas que han acampado de noche en el Sanatorio Durán y vieron experiencias algo así como la parte esta de la bruja de Blair, porque acampaban cerca del cementerio. Algunos me contaron que acampaban dentro. Por cierto, un saludo a Caco, mi amigo, que estuve conversando con él hoy para preguntarle precisamente esto. Yo tenía conocimiento que, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en esta zona donde yo vivo, yo sé que hubo mucha gente que acampaba en el Sanatorio Durán. Pero resulta que, por ejemplo, en el caso de él, estuvieron dentro de, pasaron una noche o varias noches dentro del Sanatorio Durán, porque en ese momento el que estaba encargado pues les daba permiso, y nunca sucedió nada paranormal. Así como hay personas que nunca han tenido experiencias en el sanatorio, aún estando de noche, hay personas que aseguran escuchar pasos, quejidos, que muy lógico escuchar quejidos por el tipo de situación que se vivía ahí. La tuberculosis es una enfermedad muy dolorosa. Entonces, mucho más en ese tiempo que, como les digo, esas personas no recibían tratamiento como tal. Literalmente tenían que vivir día a día a ver cuándo mejoraban un poquito y ver qué sucedía con ellos en realidad. La trama de la película que les estaba comentando al principio es una trama así como falso documental, tipo La Bruja de Blair. Véanla, da curiosidad, véanla para que disfruten un poquito de lo que es el cine nacional. Está interesante. Al principio, como les digo, no me gustó mucho porque usa mucho léxico de Costa Rica que no todo el mundo va a entender. Y bueno, en fin, vale la pena verlo un ratico. No recuerdo cuánto tarda. Hay una historia también que les voy a contar más adelante de la famosa historia de la monja fantasma que una vez entrevistaron. Esto también pudo acrecentar un poquito lo que es la leyenda de los fantasmas del Sanatorio Durán. Muchas personas aseguran haber grabado psicofonías, que me parece muy lógico también que eso suceda. Y pues el fantasma este que les contaba de la celebración de cumpleaños, que no recuerdo ahorita en qué año. Bueno, me encontré además dos libros, deben de haber muchos más, pero me encontré entre esas personas que les comenté que me colaboraron con varias historias del sanatorio que ya les voy a comentar. Hay dos libros, uno que se llama Historias Jamás Contadas de Ingrid Ábalos, una escritora costarricense, que ese libro pues relata historias de personas que vivieron ahí trabajando o personas que estuvieron pues hospedadas como pacientes en el Sanatorio Durán. Y además, otro libro que se llama ¿Por qué Cielo Azul y no Sanatorio Durán? Vivencias de un funcionario, y este es escrito por don Edwin Castro León, que él quedó de hacerme, de conversar conmigo más adelante, porque chicos, este programa va a tener segunda parte definitivamente, porque don Edwin, pues en algún momento va a estar disponible para poder entrevistarlo y que nos comente un poquito de la vivencia que él tuvo como funcionario del Sanatorio Durán. Ay, Dios mío, yo no sé qué me pasa, siento que me ahogo con la voz. Voy a leer los comentarios de ustedes, dice. Vamos a ver, ¿cómo les explico esto? Todas las visitas del Sanatorio Durán, como les dije, el Sanatorio Durán ahorita es un edificio histórico, viejo, muy viejo, de más de 100 años en Costa Rica. No es el único edificio de más de 100 años en Costa Rica. Una visita para un recorrido, pues yo no sé qué es lo que esperan ustedes del Sanatorio Durán, pero un recorrido es ver lo que fueron habitaciones de niños, lo que fueron
La parte esta que hay unas gradas muy bonitas, la parte alta del sanatorio, hay un bosque pequeñito, hay una parte donde les dije que fue la parte que se quemó y todo, pero no es que les van a jalar las patas ni nada por el estilo. Sí es una pesadez lo que se siente, tal vez por describirlo de alguna manera, por lo menos de mi parte, una pesadez porque sí les podría decir que uno se siente como un letargo, como una, no sé cómo explicárselos. Pues es natural. Pues ahí, como les digo, hubieron momentos felices. Ellos celebraban Navidades, Semana Santa, todas las fechas que les tocaba, pues fechas festivas durante el año, pues ellos las celebraban y pues obviamente tenían momentos alegres cuando las personas pues lograban recuperarse y pues trasladarse de nuevo a sus casas. Pero también hubieron momentos tristes. También hubieron situaciones que, como les digo, ya pues conversando con personas que, bueno, imagínense que si el sanatorio tiene más de 100 años, las personas que trabajaron ahí, que estén vivas, podrían tener, bueno, pudieron haber trabajado ahí prácticamente en su adolescencia o en su edad muy joven, prácticamente. Ahora, bueno, les voy a leer sus comentarios. Buenas noches a Kike. Eso sí, hay un área arriba donde se siente un aire más frío y súper pesado. Sí, pero el aire frío es por el clima, chicos. El aire frío es por el clima. Antes de continuar, les voy a contar que eventualmente vamos a hacer una excursión al Sanatorio Durán. Yo los voy a acompañar porque yo quiero, pues, hablarles un poquito de lo que les estoy contando estando allá. Sería una experiencia muy bonita y pues ¿por qué no ver si de verdad alguien logra percibir algo o pues que conozcan? Este lugar es magnífico, esa zona de Cartago es preciosa, el clima es increíble y pues el Sanatorio de Orán es impresionante. Es impresionante cuando uno llega y lo ve así a lo lejos, es impresionante, a pesar de que ya tiene sus añitos, a pesar de que está dañado, es una gran experiencia solamente la visita y no, de noche no dejan, lastimosamente de noche no dejan, pero la visita normal como turistas, que es lo que nos toca hacer, de noche no dejan. Vamos a ver qué nos cuenta acá. De noche ya no dejan, sí. Listo, me apunto para ir y si quieren quedarse a dormir también. Ojalá, yo me quedaría, pero me muero de frío. O sea, se muere uno de frío ahí. Dice, atrevido y capaz. El seguro es por los medicamentos y el tiempo en traerlos a distancia. Opa. O solo en otro país, cuando tienen control de tu cuerpo. Ay, ¿de qué están hablando acá? No entiendo este comentario. Dice Danilo, hay gente que es sensible para cosas paranormales, como un servidor, aunque no tanto como quisiera, pero la gran mayoría no experimenta nada extraño en su vida, por lo que no ven como bichos raros, no tiene nada que de raro que la mayoría no vea nada en el sanatorio, aunque duerma en la mismísima morgue. La morgue no está en edificio, la morgue está en ruinas, por aquello. Eso sí, en un área arriba. Ok, vamos a ver. Saludos a Kiki. Dice Steven, yo he ido y sí es muy frío, un lugar, aún haciendo sol, sí, es que es una zona muy alta de Costa Rica, o sea, en serio, el frío va a haber siempre. El que me diga es que yo sentí un frío, escalofríos, chicos, es súper frío esa área de Costa Rica. Vamos a ver, saludos a... Dice, hay una parte donde están las manitas de los niños en la pared con pinturas de colores. Esa parte no es de los niños que estuvieron ahí. Esa parte fue medio restaurada porque estuvo muy estropeada. De hecho, si ustedes ven los videos, por ejemplo, de este grupo costarricense Mantra, los videos el video del parque, esta película que les comenté, esta gente de, ay, que sale Marta Fonseca, pero en ese tiempo era un grupo. Ahí ustedes pueden ver el deterioro que había en ese momento, el descuido que había en ese momento en el Sanatorio Durán. Busquen esos videos y van a ver. Sí, apenas tengamos fecha y monto, porque, ¿verdad? Ustedes saben cómo está todo ahora, hay que averiguar pues cuánto nos va a costar. Yo aquí los topo en Cartago porque yo soy de Cartago, entonces por ahí me recogen y nos vamos para el Sanatorio Durán, por dicha. ¿Se siente frío en el área? Yo sé que sí, por supuesto. El video del parque, precioso. ¿Por qué restringieron el acceso de noche? ¿Cómo se dice?
Porque la gente de noche solo llegaba a hacer destrucción. Un criterio muy personal que les voy a contar es que... Ah, bueno, se supone... también el sanatorio empezó a agarrar mala fama por esta pregunta que estaba haciendo Adrián Roberto Quiroz Vargas. Es muy fácil. Muchas personas lo utilizaban para hacer rituales satánicos, para dañar la pintura, hacer grafitis, poner vulgaridades. Llegaba gente, pues, obviamente, a hacer despelotes, así, suite doble, gracias Eduardo. Mucha gente llegaba prácticamente a destruir el sanatorio Durán, y es una injusticia cómo ese edificio se pudo tal vez haber utilizado para otra cosa mucho más productiva, que el turismo no es malo, pero lástima que le hubieran podido dar otro uso, porque era, es más, no se ha caído ese sanatorio porque trajeron porque está hecho con los mejores materiales. Hay una parte que se está hecha de concreto, pero se fue ampliando poquito a poco, pero las zonas de madera están hechas con muy buena madera. Entonces yo calculo que es por eso que ese sanatorio no se ha caído, porque tiene más de 100 años. Lo empezaron a construir en 1915. Entonces imagínense, he visto un pentagrama en el piso. Sí, pero un pentagrama no tengo mucho que explicarles. Vamos a leer un poquito de las historias. Les voy a leer un poquito de las historias que nos contaron los chicos de Fotos Antiguas de Costa Rica, por ejemplo. Vamos a ver. Nos dice Elizabeth Ramírez, dice que mi mamá trabajó a sus 15 años por haber tenido que abandonar el colegio. Ella era un genio cosiendo, bordando y tejiendo. Trabajó en el sanatorio Durán como costurera. Aquí tenemos otra historia de otra chica muy joven que se fue a trabajar al sanatorio Durán. Aquí nos cuenta, por ejemplo, Paulina Arias, saludos a Paulina también si nos está viendo, nos cuenta también, dice, mi tía, la hermana Lourdes Madrigal, el lugar era hermoso y bien cuidado, estaba rodeado de bellos jardines y las instalaciones lucían siempre muy limpias. Doy fe de esto porque mis padres nos llevaban a visitar con mi tía, y a menudo allá por los años 60. Mi tía era una monja de las hermanas de la caridad de Santa Ana. ¡Ay, qué bonito! Muy bonito. Vamos a ver. Aquí. Vieran qué bonito cómo participan. Aquí está el comentario de don Edwin Castro León, que él, pues como les digo, se ofreció a charlar un poquito, solo que bueno, en el transcurso de esta semana fue imposible, pero definitivamente, don Edwin, saludos, espero que nos esté viendo, pues ya pronto nos comunicamos. Dice Adriana Acuña, por ejemplo, mi bisabuelo, esta historia me encanta, escuchen por favor, mi bisabuelo fue el conductor del carro que tienen enfrente, bueno, del que ahora queda solo la carcasa. Nos contaba mi abuela que más de una vez la acompañó a hacer los mandados a las monjas. Ese carro era de los que utilizaban para hacer los mandados. Ya pues más adelante pues tuvieron un carrito y no andaban solo a caballo. Pero el bisabuelo de esta muchacha, Adriana Acuña, trabajó y pues usaba ese carro. Imagínense en las historias que tenía ese señor para contar. Por aquí también nos compartió una foto del bisabuelo. Y... dice, yo le pregunté que si el carro era solamente para hacer mandados y ella pues me aclaró que sí, que era más que todo para llevar a las monjas por medicamentos o alimentos a Cartago y al sanatorio y viceversa. Me encantó esa historia y compartieron hasta fotos. Tengo una muchacha, una señora, Ana Victoria Soto Brenes, que nos cuenta también que su papá y sus tíos trabajaron en la construcción del sanatorio Durán. Vamos a ver, más comentarios. Yo les contaba en esta publicación que mi abuelita pues estaba prácticamente muy joven, era una niña. Mi abuelita me contó que ella era una niña, que podía haber tenido unos 11, 13 años cuando eso. Bueno, ahorita saco cálculos a ver si cuánta edad pudo haber tenido, porque yo la saqué y lo olvidé por completo. Vamos a ver acá. Dice Ruth, mi madre estuvo internada un año en el sanatorio Durán, aproximadamente en el año 56. Otra muchacha nos comenta, Ana Mena dice, mi madre estuvo ahí internada y cuenta muchas historias tristes y también unas llenas de nostalgia. Muchas personas que participaron
De alguna manera, en el Sanatorio Durán, cuando era activo, nos cuentan historias muy bonitas. Lástima, lástima que estoy tan joven, hubiera podido conocer alguno. Vamos a ver, dice Elizabeth Marín acá, dice, una persona del pueblo donde crecí, se la trajeron para el Sanatorio Durán, regresó al pueblo curada de la enfermedad. Yo escuché cuando la llevaron, fue por los años 1965 más o menos, y yo era una niñita y tuve la dicha de conocerla cuando ella era una persona mayor. Recuerdo fue el motivo de tristeza cuando se la llevaron al sanatorio. Sí, porque no sabían a qué iban estas personas al sanatorio y pues no sabían si se iban a curar. Y bueno, mi mamá nos cuenta, una muchacha que se llama Carmen Fallas, dice, mi mamá trabajó de enfermera en el lugar. Hace montones de años era muy triste trabajar ahí, sí, porque como les digo, como había esa inquietud de que no sabían si se iban a recuperar las personas, si se iban a sanar, dice, vean esta historia, mis tíos trabajaron ahí, mi tía trabajó en la lavandería y su esposo era enfermero, ahí se conocieron, ahí se casaron, ya están mayores, los dos bastante enfermitos. Vean qué increíble que por ahí también, también en estos libros que les comenté, pues ahí se conocieron muchas personas. Dice Erika que ella conoció a una señora que estuvo ahí, salió sana, pero ella ya falleció lamentablemente, pero bueno, en ese momento sanó. Aquí nos cuenta, dice, mi historia no es de alguien que trabajara en ese lugar, sino de mi tío Rafael Alcides, quien falleció muchos años antes que yo naciera. De toda su niñez y juventud la vivió en el Sanatorio Durán, aunque algunas veces lo dejaban llevar a la casa en Patarra Desamparados, cada 8 o 15 días para ver que mis tías y mi papá lo vieran, por ratitos, y luego de nuevo a internar. El sanatorio fue su hogar y tanto pacientes como el personal fueron su familia. Y no porque mi abuela y mi abuelo quisieran. Ahorita me queda solo mi tía mayor, mi papá y mi otro abuelo fallecieron hace menos de 5 años, y ella lo recuerda con tanta nostalgia. Eso es lo que también es el Sanatorio Durán. Muchísima nostalgia de las personas que trabajaron ahí, porque pues obviamente son historias de separación, de la gente que se iba, creaban amistades, una que otra por ahí de amor. ¿Algún alma de la comunidad que me diga qué trata el tema? Ay, Marlon, estás bien perdido. Una que otra y bastantes historias de amor. Por ahí escuché en un reportaje, creo que fue de Informe 11, de una muchacha que, de una pareja que todavía, bueno, en el momento del reportaje estaban vivos, estaban juntos, se conocieron ahí. Ella trabajaba, creo que era en la cocina, y él era enfermero, y ahí se conocieron, ahí se casaron. Qué vacilón también. Ok, ahora les voy a contar un testimonio real de una persona que ya les voy a contar ahora de dónde saqué esta historia. De vecinos, porque resulta que, bueno, ahora el área del Sanatorio Durán es un poquito más reducida. De hecho, el cementerio ya no se tiene acceso, porque ahora pues es parte de una propiedad privada. Ya subdividieron esas partes, ¿verdad? Y había también, además de todo el edificio grande, el largo que está viendo, atrás había la casa donde vivían los doctores. Esa casa es hermosa. Tiene unos pisos de mosaico preciosos, pero preciosos. Lamentablemente no se tiene acceso tampoco a esa casa. No sé por qué, porque esa edificación es de cemento, pero a lo que he podido ver, es precioso ese lugar. Esa parte del sanatorio es precioso. Hay otras partes donde también pues estaban las casas de las personas que trabajan ahí, que trabajaban ahí, los lecheros, los carniceros, los jornaleros, los agricultores, etcétera, etcétera. Eran personas que tenían que estar cerca de eso, y pues todavía hay familias que viven ahí que trabajaron para el Sanatorio Durán. Les voy a contar esta historia de una chica llamada, creo que Gwendolyn Leitón, fue lo que entendí el nombre. Vacilón, porque mis hijos son de ese apellido y resulta que ellos son de Llano Grande, y resulta que pues de ahí hay muchísima gente en esa zona de Cartago de apellido Leitón. Bueno, en fin, dice que los testimonios aseguran oír pasos grandes como de botas. Es lo que describe la gente que ha vivido en el Sanatorio Durán, que ha vivido
aún estando desocupado, mucha gente quedó viviendo en los alrededores porque fueron familias que estuvieron ahí, pues fueron quedándose y quedándose, y aún hay gente que vive ahí. Dice que una joven que vivió en una de las casas construidas para los doctores, esta chica que les comenté, Gwendolyn Layton, cuenta que sí se escuchan dentro de la casa donde ella vivía conversaciones dentro, por dentro, y pasos, pero que al entrar todo se calma. Ella dice textualmente así: no son seres que molestan, no puedo decir que nunca hayan hecho algo a mis hijos. Ellos sí están aquí, pero no hacen daño. Y lo que sí se oye es un quejido muy triste y profundo, pero no solo aquí, sino en otras partes de Cartago, se oye siempre antes que pase una desgracia, como un grito de dolor, un grito de dolor que lleva al viento, y al día siguiente muere alguien cerca. Esta muchacha, como les digo, vivió y tal vez actualmente viva en esa zona de cerca del sanatorio. Hay muchas personas que todavía viven ahí. O sea, ahora, como les dije, hay una parte que es privada. Desgraciadamente, la parte del portón donde dice Sanatorio Durán, esa parte ya no es parte pública. Entonces, solamente literalmente es el edificio y una parte del bosque. Y la parte esta que se destruyó es lo que es, a lo que se tiene acceso. Pero es bastante porque es muy grande y vale la pena hacer ese recorrido. Definitivamente tienen que conocer el Sanatorio Durán. Este señor, Don Edwin, espero que vea este programa porque vamos a coordinar esa entrevista que él prometió. Cuenta Don Edwin que recuerda muy bien un paciente con ese nombre. Resulta que en las conversaciones que se dieron en esta publicación que yo hice, hubieron personas que coincidieron con personas que trabajaron o estuvieron como pacientes o en algún momento estuvieron en el Sanatorio Durán. Fue increíble. Tienen que ver, entrar a ese grupo. Es muy bueno, es muy sano. Alguna que otra persona se enoja cuando hablan de situaciones paranormales, pero bueno, todo normal. Es muy bonito. Y él está comentando, por ejemplo, que recuerda el nombre de un paciente con el nombre de que una muchacha preguntó. Estaba en el salón de adolescentes y él, tranquilo, un poco serio, quizás es el mismo. Imagínense ustedes. Este señor conoció a una persona que fue pariente de otra persona que hizo un comentario por acá. Vamos a ver. Ah, bueno, por acá. Dice Yamilet Hernández que una vez fue a excursión a un partido de fútbol en el 63 en el Cañón del Huarco. Y después del partido fueron al conocer al Sanatorio Durán. Un muchacho que estaba internado me regaló unos muñecos de lana que los enseñaban a hacer ahí. Dice este muchacho, Gerardo Rodríguez Núñez, dice: mi padre Marcial Rodríguez llegó enfermo, como era oriundo de San José, quedó laborando hasta 1949. Se hizo cargo el departamento de mantenimiento, diseño y construyó todos los portones que todavía se conservan. Oigan ustedes, la persona que construyó los portones tiene nombre y aquí está. Mi papá había estudiado en el colegio seminario, pero no terminó. Por eso fue padre de 18 hijos. Cualquier aporte más, con mucho gusto. Muchas gracias, Gerardo. Ya tenemos el nombre, por ejemplo, de la persona que construyó los portones que precisamente les acabo de comentar. Vamos a ver. Es que aquí, por ejemplo, hay como 300 comentarios. Dice Lu Madrigal: mi abuelita la enviaron ahí y cuenta que era un lugar muy bonito, pero extrañaban a sus hijos, hasta que un día llegó un doctor y le dijo: ¿qué hace esta mujer aquí? Ella no tiene tuberculosis. Y volvió con su familia a reconstruir de nuevo su hogar. Bueno, por dicha, ella se sanó. Mi papito, dice Elizabeth Barrantes Rosales, mi papito estuvo ahí internado por un tiempo de 11 meses, fue bastante tiempo. Ya casi cumple 92 años, fue nuestro guía en la ocasión que visitamos el sanatorio. Imagínense tener de guía a una persona que estuvo en los años mozos del Sanatorio Durán. Me vuela la cabeza la emoción. Hubieron historias entre estos comentarios, nos da toda la noche si me pongo a leerlos, pero bueno, un extracto de lo que puede ser. Hubieron bastantes historias pues que comentaron, fulanito estuvo ahí y sanó,
y volvió a su casa. Otros cuentan pues que lamentablemente uno que otro pues no. Y vieran que vacilón, porque por ahí leí que lo ideal era que estuvieran mínimo 3 meses internados en el sanatorio Durán y después de ahí muy probablemente revaloraban la salud de esa persona para poder ver si lo dejaban ir. Vamos a ver. Dice, mi bisabuelo, Ramón Belarmino Rivera Ulloa, nos dice Valeria Ulloa Rivera, trabajó en ese lugar y aún se encuentra con vida, tiene 90 años. Fuimos con él al sanatorio el año pasado y aún podía explicarnos cada lugar. Me muero de la emoción. Ahora sí, vamos a ver sus comentarios. Ya ahorita me van a guindar qué vieja más aburrida que... No, o sea, esta era la idea. Ya les voy a contar otra historia, otra leyenda sobre el sanatorio Durán. Se pega el video. Deme chance. Si se pega y me cuentan. Castro que dice, fui en el 2011 en una excursión de fotografía de Lina y ese tiempo había muchas habitaciones cerradas y se sentía pesado de esos lados. Igual debajo de la escalera de caracol que había, cuando se tomaban fotos las cámaras tardaban en responder. Hola, buenas noches a Ingrid, dice Adriana Flores. No tiene mucho que ver, pero mi abuelo trabajó como enfermero en el psiquiátrico y nos contaba a los nietos que vio cada caso y cada chasco. Sí tiene que ver porque les dije que el doctor Carlos Durán fundó el psiquiátrico. El Chapuy, me imagino que es el mismo. Chicos, díganme si se le está pegando el video para parar un toquecito. A ver si es a doña Mari, me va a guindar. A Mari Arias, vean, cuando yo empiezo así, vieran que vacilón, porque aquí afortunadamente no está lloviendo, pero tampoco hace frío. Es vacilón, en la tarde como que quise enfriar un poquito. Voy a dar tiempo. Muy linda la casa de los médicos, la primera vez que fui, pude verla por dentro. Qué afortunada. A Natalie, chicos, díganme si se les está pegando el video, porfa, para dar una pausa. Dice Carmen Carballo que está lloviendo muy fuerte. Carmen, ¿dónde es que estás vos? Dice, vale como 1,000 colones. No, creo que la entrada anda como en 2,000 colones. Creo que deberían darle acceso de noche a los equipos de investigación. Es que vean, en la torta de los equipos de investigación, esa es la parte que yo les iba a contar. Está muy bonito ir a investigar. Pero si van a ir a perturbar la paz de los que están ahí descansando o de las almas que andan ahí tranquilamente, yo siento que es mejor no hacerlo. Si se va a ir de manera, pues, a ver qué se capta, sin molestar, sin provocar a ningún alma ni cosa que ande ahí, pues es el problema. Sí, 2,000 colones, nos dice Lucía López Ocampo, dice que anda en 2,000 colones. Dice que desamparado sí está lloviendo. Qué lindo que se ve hoy. ¿Quién? Vean, puse estas luces. Hoy estoy en mi cuarto porque yo dije, yo no voy a transmitir en el pasillo porque me voy a morir de frío y se me van a salir las lágrimas y todo, ¿verdad? Ahí pasando fríos en el pasillo porque en el pasillo pues estoy más cerca del aparato, aunque no se pega. Ok, no se pega, vamos a continuar. No se me vayan a dormir. Inés... Perdón, ya corregí, ya rectifiqué. Dice Danilo que nos ve desde Huachipelín de Escazú y no está lloviendo fuerte, sino suave. A mí no se me pega el video, todo bien, excelente Danilo. Un saludo a Mauro. ¿Le gusta mi cuarto? ¿Vieran qué lindo que se ve? Me encantaría así. Bueno, esto siempre lo tengo acá, esto también. Aquí hay una calaverita que no se ve. Ese atrapasueño lo hice yo. Ustedes no se imaginan el chasco. Aquí tengo una decoración que a veces utilizo. Esta telaraña la hizo mi hermano. Hoy no nos han asustado los gatos porque no hemos hablado de terror, tanto terror todavía. Mira así dónde están los gatos. Es que como está haciendo tanto frío, no salen, están muy dormilones. Ok, aquí ya. No me distraigan porque yo me disperso muy rápido. Dice Carmen que están los chiles. Ah, con razón. Se ve bien el cuarto así, es que, digo yo, después, o sea, es rosado y se ve muy pretty, tampoco quiero entrar en un ambiente muy pretty si estamos hablando de situaciones paranormales. Ok, les voy a contar esta leyenda, que fue, aparentemente fue real, de una, yo le llamé así,
Leyenda de la entrevista fantasma. Aquí Entre Ríos está frío, pero no llueve nada. Aquí tampoco en Cartago. Esta entrevista se cuenta que un joven periodista o una joven periodista, no se distingue en la historia, viajó al sanatorio para realizar un trabajo sobre este lugar. Como les digo, históricamente es muy rico y pues mucha gente le da curiosidad. También va mucho a sesiones fotográficas para la gente que está practicando y estudiando, va mucho a esa zona. Resulta que este muchacho, este periodista, se topó con una monja en el edificio principal, que es el grande, que ahorita está cerrado, en el edificio de administración. Resulta que él le realizó una entrevista y estuvo conversando con la monja, y pues al salir dijo, ay pucha, se me olvidó el nombre de la monja, y le dijo al encargado, viera que yo hablé con una monja, usted me podría decir el nombre de la muchacha, y resulta que el encargado le dijo, no. Aquí no hay ninguna monja, yo soy la única persona que está en este momento en el sanatorio Durán. Resulta que este muchacho casi se muere del susto y revisó las fotos, porque llevaba una cámara digital, y revisó las fotos, y resulta que, muy sorprendido, notó que en la foto solo se veía una figura de una mujer vestida con un traje azul de monja. También hay unas que usaban uno blanco, pero el susto fue que el rostro de la monja no se distinguía en ninguna de las fotos. Imagínense el susto de este pobre muchacho saber que estuvo hablando con un fantasma. No tengo el dato cuántas o cuáles monjas fallecieron ahí, pero yo supongo que pues más de una pudo haber fallecido, qué sé yo, de alguna enfermedad que padecía, se contagió de tuberculosis, ya muy mayor, etcétera, etcétera, porque no se dice qué edad, no se dice a qué, pues, qué edades tenían las personas que trabajaban ahí. No, 1000 colones dice, devolverme, no se pega. Dice, Inés y el resto de participantes, Marlon, saludos, tengo una duda. Es sobre el video que está en YouTube sobre unas adolescentes entran al sanatorio y se encuentran una persona vestida de blanco y los chicos salen corriendo y el fin del video. Supuestamente no tenían que haber nadie ahí, entonces algunos saben si el video fue cliché. Yo siento que es falso. Por eso les digo, si quieren saber del sanatorio Durán, busquen historia del sanatorio Durán. Busquen lo que puedan. Pero no todos los videos de YouTube dan una fiel reseña de lo que pudo haber de lo que sucedió ahí, de lo que podría haber salido. Hay pues obviamente confusiones y a veces, es más, hasta confunden la historia de la leyenda de la monja del vaso del Hospital San Juan de Dios con las monjas del Sanatorio Durán. Imagínense en la clase de enredo que hacen. Yo no creo que sea real, Marlon. Yo lo he visto. Dice Gabriel, siempre me ha hecho gracia cuando se podía entrar en el edificio al lado de la capilla, la gente sacaba fotos debajo de la escalera y decía que salía una bruma y como sombras después, le decían que quitara los protectores de los teléfonos y de casualidad no había ninguna bruma. Exacto. Siempre les he dicho que pues cuando hay una situación paranormal, y yo amo las situaciones paranormales, vivo de esto, me encanta, pero ante la duda, o sea, en una situación paranormal, una foto, una psicofonía, etcétera, primero la duda y después confirmamos si es una situación paranormal. Saludos desde Río Claro, Golfito, siempre pendiente paranormal Tiquicia. Gracias, Viviana. Aquí, bueno, ya nos contó, estoy en Los Chiles, dice Carmen. Vamos a ver, es que estoy leyendo, dice, ok. Estoy leyendo el comentario de Mari, qué vergüenza. Vergüenza. Vea, Danilo de Escazú, cuando vaya por esos lados, le llamo para que me invite a tomar café. Dice Andrea que llegó tarde, qué lástima. Bueno, aquí estamos, todavía nos falta todavía bastante que contar. Vamos a ver un poquito más de las historias que nos contaron los chicos, que ya son súper amiguísimos míos. Ay, qué lindo. Ay, miren qué lindo ese grupo. Bueno, aquí veo qué personas. El sanatorio como tal no está en abandono, porque como les digo, desde el 2014 fue patrimonio nacional. Entonces,
Es más, el que vaya a rayar ahorita el Sanatorio Durán se va a meter en un, se puede meter en un problema porque ya uno no puede tocar un patrimonio nacional, no puede ni siquiera meterle un clavo, rayar, llevarse un poquito de pintura porque se puede meter en un problema. Vamos a ver. Esta historia nos la cuenta Ania Mayela Jiménez. Jiménez dice: buenas tardes, la última vez que visité mi país, Costa Rica, mi hermana mayor con mi sobrino nos llevaron al Parque de Prusia, pero pasamos por ese lugar del hospital y cuenta mi sobrino que se siente una sensación extraña cuando se va pasando por el lugar. Sí, es algo, o sea, el sanatorio tiene, es que la palabra exacta es una melancolía tan fuerte. No es tanto tristeza, ni sufrimiento, ni etcétera. Es que es una melancolía tan fuerte, tan grande que se maneja en el Sanatorio Durán. Y es algo como en los hospitales. Es una sensación muy parecida a los hospitales. Los que hemos pasado una que otra noche en un hospital, sentimos esa situación que no sabes si estás triste, no sabes qué va a pasar. Y imagínense para los doctores la preocupación, de ver pacientes tal vez que no evolucionaban. Todo eso, y se los he dicho casi en todos los programas que tengo que tocar el tema, toda marca de sentimiento, todo sentimiento va a dejar una marca en un lugar. En una casa donde las personas fueron felices, esa casa va a tener una vibra alegre, etc. Y en una casa donde hubieron pleitos, donde hubieron discusiones, donde hubieron problemas, donde hubo un asesinato, una violación, un suicidio, pues el ambiente va a ser totalmente diferente. Eso es lo que siempre les he dicho. Dice Estela, nos cuenta también: tengo una tía que tiene 92 años, estuvo internada en el Sanatorio Durán por casi 4 años. Ella nos cuenta mucho que sufrían las personas y luego nos contaba que ya no quería irse de ahí. Ay, de ahí estando 4 años. Por ahí me contaron que las monjas, exacto, energía residual totalmente. Todos los lugares donde nosotros estamos, cogemos energía y soltamos energía, por decirlo de alguna manera. Imagínense que nosotros somos como una esponjita llena de agüita y nosotros, si hay agüita en el lugar, jalamos un poquito de agüita y dejamos un charquito también, por decirlo de alguna manera. Ah, bueno, que les estaba contando que por ahí me contaron que las hermanas de... Ay, las monjitas, pues, ya se me olvidó el nombre, las hermanas de la Caridad de Santana, creo que eran. No, vamos a ver, para no sonar tan bateadora, ya se me hizo un enredo. Las hermanas de la Caridad de Santana, sí estaba bien. Eran muy, muy, muy estrictas. Muy estrictas. Bastante que vieron personas que por ahí me escuché una historia que decía: no quiero ver una señora que estuvo en el sanatorio dijo: no quiero volver a ver una monja en mi vida. Ahí abandonaban los niños que tenían polio. Yo pensé que sí, pero no leí absolutamente nada de otras enfermedades. Sí sé que abandonaban a varias personas ahí. Ya tal vez se cansaban de estar viajando y nunca volvían por esas personas. Con respecto a las visitas de los investigadores paranormales, tanto de aquí de Costa Rica como fuera de aquí, pues muchos, como les digo, no van a mentir en decir que hay muchas energías. No van a mentir en decir que hay espíritus de niños, de mujeres, de hombres. No van a mentir. Esa parte no, definitivamente es real. Pero ellos no se manifiestan mucho. Yo siento que son almas tranquilas que están ahí. Algunas pues están confundidas porque no murieron cerca de su casa, porque no murieron en su casa. Tal vez tenían alguna esperanza de volver a sus casas. Entonces yo siento que esa energía es, como les dije, pura melancolía. Y con todo respeto, ¿verdad?, para las personas que fallecieron ahí, porque yo sé, me di cuenta que muchas personas todavía están ligadas a personas que padecieron en el Sanatorio Durán, trabajaron en el Sanatorio Durán. Entonces, con todo respeto, pues como les digo, yo siento que es una energía muy tranquila, muy pacífica. Los Warren no. Fue el nieto de los Warren, que no estoy segura si él tiene algún don. Entonces, él dijo pues que sí, lo mismo que les estoy diciendo, que lo que han dicho los investigadores paranormales. Después nos cuenta Reina Cocker Spaniel,
Dice, sí, eso le pasó a mi abuelita, fue como paciente y luego se quedó trabajando. Amaba el lugar y solo me contó cosas lindas y aventuras. Se fue ya cuando cerraron y vivió como 20 años ahí. Amaba el lugar. Obviamente, Habían casos. Vamos a ver. Ah, aquí está. Obviamente, habían casos muy tristes, pero la gente de ahí, los doctores eran tan buenos que les hacían una vida feliz. Una anécdota que me cuenta y nunca se me olvida es que hacían helados de cas. Dicen que los ponían en los árboles de ciprés en la mañana siguiente, amanecían, oigan esto, los helados de cas hechos y todos los niños comiendo helados de cas. O sea, hacían los helados de cas en el clima del Sanatorio Durán. Creo que entendí bien, ¿verdad? Imagínense el frío para que los helados se corten, dice alguien. Ay, discúlpenme, pero fue demasiado. Es que hay algunos comentarios que no logré leer. Está lleno de comentarios esto y está... Yo paso, ¿verdad? Dice Reina también, contaba que se enamoraban entre ellos, hacían cartas y acrósticos. Que los domingos era el día más feliz porque era el de visita y en el caso de ella, su papá venía a visitarla y eso era la mayor alegría para ella. ¡Ay, qué bonito! ¿Miren qué es bonito? O sea, yo hoy quería darles una perspectiva diferente del Sanatorio Durán. Este lugar es conocido internacionalmente por ser el lugar más embrujado de Costa Rica, el lugar más embrujado de Latinoamérica, el terrible Sanatorio Durán. Y siento que además de que en Costa Rica hay lugares más embrujados, hay casas, hay hogares más embrujados que el Sanatorio Durán. Entonces, quería darles esta perspectiva. Para algunos va a decir que aburrida, que pereza, que etcétera, pero había que conocer este lado más humano del Sanatorio Durán. Y como les digo, hubieron bastantes historias, de personas que, como les digo, perdieron un ser querido, conocieron otro ser querido. Es curioso, dice Gerson. Mi padre murió hace 13 años, pero él sigue en casa, apreciándose en casa. Exacto. Muchas veces, cuando alguien fallece, según lo que he leído, muchas veces cuando alguien fallece, se dice que cuando visita o se queda en algún lugar, es precisamente el lugar que más quiso. Tal vez es en el que en el momento de fallecer, la persona, su último recuerdo alegre es donde tal vez se va a quedar, porque hay personas que se quedan en un lugar, en su lugar de trabajo, como sucede, por ejemplo, en hospitales, en sanatorios abandonados, etcétera, o en hospitales que aún están funcionando, que ven el espíritu de algún funcionario y resulta que esa persona tal vez no murió ahí, pero resulta que aparece su espíritu ahí, pues tal vez que además de que quedó ligado porque mucha energía estuvo ahí, tal vez amaron ese lugar, les gustaba mucho o tal vez antes de fallecer pues tenían ese recuerdo. Precisamente hoy estaba pensando en eso, que tal vez las personas que fallecen tienen algún bello recuerdo al final y es ahí tal vez donde se quedan. Dice Carmen, el nieto de los Warrens y fue al sanatorio, según escuché, creo que tiene el don de Lorraine, pero no recuerdo bien. Yo no estoy segura. El don de Lorraine era, Lorraine era medium, pero un medium nivel alto. Y este muchacho yo creo que no. Es investigador, sí, pero no sé si tiene dones. No he leído nada así de él. Ay, perdón que tomara agua así. Se me pasó la... Se me olvidó. Es que me estaba ahogando. Vamos a ver. También un monasterio en Escazú dicen que asustan. Hoy es un restaurante, me contaron. Exacto, exacto. O sea, voy a contarles esta historia y seguimos hablando un poquito de este asunto de las actividades paranormales. Este fantasma resulta que le puse como fantasma junto al Comité Olímpico. Resulta que hace algunos años el Comité Olímpico tuvo un interés por adquirir este lugar. La idea era construir una villa olímpica para recibir atletas de todo el mundo. Ustedes saben que hay lugares del mundo que a la hora de competir tienen cierta altitud y pues los
Los muchachos estos tienen que entrenarse en lugares pues parecidos. Esa era la idea del Comité Olímpico. Bueno, resulta que a ese lugar llegaron más o menos 39 representantes, era un grupo grande. Se dice que durante su visita se filmó un video para, de la gente pues conociendo el lugar y para valorar si se iba a hacer la adquisición del lugar. Y para su sorpresa, después revisando los videos, se encontró en uno de los grupos una figura de un hombre. Se describe como un caballero elegante con sombrero en medio de estas personas. No se parecía a ninguno a de los visitantes. Resulta que la compra no se hizo, pero no fue precisamente por esta historia, pero por otro motivo, tal vez interno de algún problema del Comité Olímpico, pero se dice que hasta ese video archivaron. Lástima, lástima, porque eso hubiera sido súper interesante verlo un poquito. Como les dije, como estábamos hablando ahorita, sí van a haber muchas almas perdidas y como les repito, lo digo con todo el respeto del mundo, que se dice que entre sus leyendas puede ser algún paciente que pues obviamente falleció a causa de la tuberculosis, estas personas que como les dije fueron abandonados y que pues esto genera esa situación de melancolía, de tristeza, de dolor que mucha gente percibe, otros no perciben, otros llegan y se van tal cual, otros dicen es que sentí, por ahí escuché una historia de cuando estaban las puertas, que de hecho las quitaron por la parte, como les digo, porque mucha gente que llegaba precisamente de noche o de manera, no, ¿verdad? Cuando no había control turístico sobre este edificio, dañaban todo. Pero un muchacho cuenta una historia que le tiraron, estuvo dentro de una habitación, entró y la puerta se le tiró de golpe. Imagínense el susto que se metió, porque sí, ahí hace viento, pero dentro del edificio no se siente tanto viento. Ok, ay, bueno, ahorita les digo algo. Vean, mucha de la información que recolecté es prácticamente de dominio público, está por todos lados, en biografías, etcétera, pero resulta que, bueno, como les dije, vi un homenaje al doctor Carlos Durán, que como les digo, mis respetos, que por cierto también fue benemérito, es benemérito de la patria, mis respetos para el doctor Carlos Durán, definitivamente es un héroe. Es un héroe, fue un héroe para Costa Rica, pero bueno, no se trascendió de la manera que se hubiera querido. Que pienso que ha sido de las personas más importantes en Costa Rica por todo lo que logró, por todo lo que hizo. Bueno, mucho de esto lo escuché en un homenaje al doctor Carlos Durán, les decía, que hizo la Biblioteca Nacional. Y también otra parte, en la Escuela de Médicos hicieron otro homenaje también al doctor, al Sanatorio Durán por parte de, se me olvidó el nombre del señor, de apellido Pucci, que es un fotógrafo muy conocido aquí en Costa Rica, que también fue médico, pues él pues aportó bastante información porque él hizo un trabajo sobre el Sanatorio Durán, muy buenas fotos, fotografió mosaicos, los daños en la pintura, lastimosamente, y parte del deterioro y cosas, partes bonitas del Sanatorio Durán. También, otra fuente que yo accedí fue a un reportaje de una página en internet de José Fabio Esquivel, que se llama Historia Sanatorio Durán y su leyenda de aparecidos, que son más que todo las leyendas que les comenté ahorita. Y ¿qué más era? Ok, bueno, no, eso será más que todo para que después no digan, ¡ay, lo digo! No, papá practicaba esas artes. Mi madre es Wicca y mi abuela nos enseñó muchas artes. ¡Ah, qué bonito! Sí, vamos a ver qué estaban comentando ustedes mientras yo estaba así, distraída, no, concentrada. Dicen mis amigas que yo soy distraída, pues es que yo creo que soy muy concentrada en ciertas cosas. ¿Qué diferencia hay entre un nahual y un chamán? Un nahual es una persona que se transforma en una criatura. Generalmente son
personas que manejan la magia a un nivel más grande, el chamán pues podría ser un nahual, pero ahí solamente el chamán es como un maestro de magia, por decirlo. Es que no sé, hay términos que no les digo y les hago un enredo más bien. Nahual es un transformer, dice Marlon. Vamos a ver. Yo digo, dice Vale, que solo por llevar el apellido hace fama. O sea, probablemente le guste la temática y todo, pero por tener el don no es familia. Sí, exactamente, no es garantía. Yo creo que, estoy casi segura que yo leí que él no tiene dones, pero sí es investigador y pues obviamente está tratando de continuar con el legado de sus papás, de sus abuelos, perdón. Dice Christopher Pérez, en la percepción de nuestra vista y el cuerpo abandonado se siente en la tierra no apta o maldita o desterrada de aparentar ser de otro plano mental y visual de nuestro cuerpo y es por la tierra y el ser enfermo solo se llega a otro lugar el cual están todos porque no tiene causa de muerte sino es un nuevo lugar. ¿Entendí y no entendí? Vamos a ver. Están hablando aquí. Del monasterio. Vamos a ver qué más. Yo no sé qué me pasa hoy. Estoy súper mal de la vista. Vamos a ver. Yo recuerdo hace un año que les dije hace un año que les dije que visité el sanatorio Durán, yo no había visto que había una parte que estaba en la morgue. Entonces, esa parte es donde está más que todo botado. Esa parte que está más que todo, que fue la parte que se dañó, fue muy grande, la parte que se dañó durante el incendio. Yo estoy así caminando y vuelvo a ver así y veo que dice morgue. Y yo dije, ay, por Dios, ¿verdad? Uno le dice morgue y se asusta todo. ¿Y en qué ese animal se transforma? Bueno, están hablando aquí entre ellos, pero un nahual se transforma en animales grandes. Lobos, monos, cosas así, chanchas. Por cierto, leo que Sanatorio Durán estuvo un expresidente. ¿Y qué tan cierto sea esto? Marlon, te perdiste una parte. El doctor Carlos Durán fue presidente de Costa Rica durante 6 meses. ¿Quién sabe si será él a que te referís? Bueno, aquí están hablando un poquito de... Sí, que estaban hablando ahí. Yo no les voy a interrumpir. Bueno, ya para ir cerrando, les quiero contar, chiquillos, no quiero hacer propaganda ni nada, pero vieran qué curioso, porque el Club Sport Cartaginés, hoy, 1 de julio, está cumpliendo 116 años. Por ahí me encontré el dato y me pareció curioso que hoy, a unos días de estar en este asunto del campeonato, estén cumpliendo 116 años y ya no me acuerdo cuántos años de no ser campeón, pero felicitarlos. Y por qué no, pues, ser campeones este año, ¿se imaginan? Ay, yo estoy tan casi segura, pero bueno, no quiero decir nada porque después dicen que soy una mentirosa. Pero bueno, felicitar de verdad, definitivamente, 116 años, creo que es uno de los clubes más, de los clubes más largos, más antiguos de Costa Rica. Que por cierto, hace unas semanas hablamos de maldiciones en el deporte y tocamos el tema de precisamente el Club Sport Cartaginés. Por ahí, si alguien lo ve, un poquito. Bueno, a ir cerrando, les dejo. Oigan esta historia de Iliana Matamoros. Para ir cerrando, vamos a leer un poquito más de las historias de personas que vivieron, trabajaron, estuvieron en el Sanatorio Durán. Esta muchacha dice, mi tía y mi mamá trabajaron en el sanatorio. Mi tía me contaba que había un chancho grandote y gordote que la gente a los alrededores le regalaban hortalizas, frutas, leche y queso y natilla y carne de vez en cuando. ¡Ay, qué bonito! ¿Vieran qué vacilón? Como les dije, vean esta. Cuando mi madre fue a parir al San Juan de Dios, le diagnosticaron lepra y después del parto la internaron en el Sanatorio Durán. Y a la niña que nació, el doctor Romero la recogió y se la llevó a su casa y se hizo cargo de ella.
Bueno, que hay una historia de las monjas, pero como les digo, no quiero decir nada malo de ellas porque no me consta. Pero bueno, ahí dicen que eran muy estrictas. Yo cuando joven, por el año 65 en adelante, donde mi abuela vivió, un señor Fidelino Cárdenas, él padeció de lepra por tiempo, se curaba y regresaba y volvía al brote y se lo llevaban de nuevo. A los años se curó este señor, falleció años atrás en el asilo de Acosta. Mi abuela paterna murió ahí, murió cuando mi padre tenía 8 años por lo difícil de la época y la falta de vías. Aquí hay una razón también, quedó sepultada en ese lugar. Me gustaría conocer la historia al respecto y estoy deseando ir a conocer para cerrar ese triste pasaje de nuestra historia. Esa historia la cuenta Yolanda Carrillo Carrillo. Aún está el cementerio, debería decir, yo no sé actualmente por el abandono grande, quienes tuvieron parientes ahí, quizás podrían organizarse y solicitar al gobierno la recuperación de estas instalaciones. Sí, ¿verdad? Sería interesante ver si pueden, pues, tal vez descendientes de esas personas que fallecieron ahí. Mi papá nació ahí, su mamá murió inmediatamente y a él se lo llevaron a Barbacoas de Puriscal, a un orfanato con sus hermanos. A mi tía mayor lo rescató y lo hace un hombre de bien. Nunca supimos si es en serio que mi abuela murió al nacer mi papá. Cindy Campos Álvarez dice, mi mamá estuvo internada, cuenta muchas historias, algunas tristes y otras llenas de nostalgia, claro, de travesuras. Cuando las monjas la regañaban, fui con mi mamá y nos enseñó el edificio donde estuvo su cama y cómo era cada parte del edificio. Del edificio. De fijo, te cuenta mil cosas más. Qué bonito. Cecilia Vargas dice, lo conocí en su máximo funcionamiento. Era un gran hospital. Años después fue y ya fue muy deteriorado. Hay muchas personas que conocieron el Sanatorio Durán cuando fue un lugar sumamente hermoso, que por cierto, una de las funciones también que tenían las monjas, dicen que tenían el jardín, era una belleza, belleza de jardín lo que tenían las monjas y las personas que algunas personas que sanaron, esa es otra parte, algunas personas que sanaron en el Sanatorio Durán se quedaron ahí trabajando, aprendieron, de hecho, ya me acordé, la señora de la historia que les conté, creo que era en informe 11, esa señora aprendió enfermería, o sea, ahí les iban enseñando para pues que para hacer curaciones, etcétera, y es muy interesante ver cómo personas que sanaron quedaron ahí trabajando o se casaron o se estuvieron con personas que trabajaron en el sanatorio. Dice Marlon, ahora si Cartago queda campeón, esperemos que nadie haga una desgracia y echen otra maldición por 100 años. Creo que llevan como 70 y resto de años. Yo les había hablado, creo que fue en 1900, ¿qué fue? 1914, ya no me acuerdo. Sí. Yo creo que ya es hora, 116 años de su aniversario, yo creo que ya es hora de romper la maldición de Cartago, lo que se llama la maldición de Cartago. Esperemos que sería increíble, chicos, se los dije yo primero. Bueno, Gerson ahí tiene yo creo que Gerson que está hablando de dones, los dones no son extraños, o sea, no son dones extraños ni soy un bicho raro por tener dones. Una persona tiene que enorgullecerse. 81 años, gracias. No fue 1939, fue antes, un poquito antes, el último año que fue campeón. Revisen ahí, revisen y me confirman. Tener un don no es motivo de vergüenza, ni tampoco ¿cómo les digo? O sea, pues obviamente sí es de orgullo, pero tampoco es como para decirle, ah, yo tengo un don y usted no, ¿verdad? Entonces tiene que ser, tienen que recibir su don y mantenerlo y cuidarlo, porque también no solo tener el don y ya, pues tienen que ser personas con una claridad mental para que ese don no se trastorne con el medium que está en el medio que está presente. Dice, fuera del tema, entre nosotros hay un piloto de ay, perdón, no lo puedo decir, no puedo decir lo de la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría intercambiar historias. Yo estuve en el 27. Danilo, te recomiendo que entres a ese grupo que le estaba mencionando que se llama Fotos Antiguas de Costa Rica. A 84 años, ya van por 84 años.
Entré a ese grupo, vieras que hay gente bastante conocedora, muy respetable. Vieran qué grupo más increíble. Yo me echo amiguísima y me echo amiguísima. Me encanta el grupo. Ah, ok. 84 años, me dijeron. Por ahí está el dato, ya no me acuerdo más o menos, pero bueno, ya para ir cerrando, para ir cerrando, espero que les haya gustado esta perspectiva un poquito diferente de lo que fue el Sanatorio Durán. Vamos a ver segunda parte porque pues hace falta recopilar algunas historias de miedo sobre el Sanatorio Durán y pues un poquito más de las historias de personas que trabajaron y vivieron ahí, que me encantaría. Como les dije, tengo una entrevista pendiente con Don Edwin, que espero que alguno de los miembros de este grupo pues esté viendo el programa, que lo haya disfrutado y que lo hice con todo el respeto del mundo, porque conociendo más, sí, yo aprendí bastante investigando sobre el Sanatorio Durán, conociendo más, pues mis respetos para todas las personas que trabajaron ahí, para los que lograron su creación, para las personas que lamentablemente fallecieron ahí y para todas las familias y que prácticamente se crearon ahí en el Sanatorio Durán. Son familias que, como les dije, todavía hay unas casas que se han, de las familias van quedándose ahí, todavía es una zona activa, o sea, esa parte de Cartago es viva totalmente. Hay restaurantes, hay lecherías, todo esto, todo ahí. Miren qué lindo, es un viaje muy bueno. Ya les dije, más adelante, apenas tengamos fecha y el monto, porque, pues, bueno, los van a venir desde San José en su mayoría y me recogen aquí. Y me recogen aquí en Cartago porque yo vivo como a 1 kilómetro de la, ¿cómo se dice? De la carretera hacia el volcán. Entonces, hasta caminando me puedo ir a esperarlos ahí por ahí para que me recojan. Y disfrutemos del Sanatorio Durán y ojalá poder visitar el Parque Prusia, que tengo montones de años de no visitar. De prácticamente lo visité solo una vez y fue en la escuela y tengo un vago recuerdo apenas, pero fue un día precioso. Nunca se me va a olvidar ese día cuando se pueden hacer excursiones antes. Muchas gracias, Gerson. Gracias, Vanessa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo porque tenía tanta ilusión de contarles todo esto del Sanatorio Durán. La semana pasada no pude hacer programa porque no podía hablar. No podía hablar. Me entró un... A mí, a uno de mis hijos le dio un virus y me afectó a mí. O sea, me lo pegó, digamos, pero a mí se me fue directo a la garganta. O sea, yo hace 8 días no podía hablar. Uy, ustedes no se imaginan lo increíble. Ahora, hablando de todo un poquito, espero que el asunto este, la tormenta tropical, pues no haya víctimas que lamentar, que todos sean, que todos estén protegidos, que todos estén seguros y por favor, si algo pasa, pues cuéntelo y pidan ayuda. Gracias, Michael, gracias, Gerson, gracias, Ingrid. Para mí es un placer siempre contarles algo. Por ahí les digo siempre a mis hijos, a la gente que yo conozco, que un día, decían que Charles Chaplin decía que un día sin sonreír es un día perdido. Pero yo siempre les digo aquí en mi casa que un día sin aprender algo nuevo es un día perdido. Literalmente, es bueno aprender algo, conocer algo, un dato importante. Y pues si eso que uno aprende lo puede transmitir, 1000 veces mejor. Para mí es enorme la satisfacción. Ustedes no se imaginan. A mí me picaba la garganta por contarles historias, esta perspectiva del Sanatorio Durán, que muchos decían tal vez que íbamos a hablar de terror y de todo, pero teníamos que conocer esta parte del Sanatorio Durán, del Sanatorio Carlos Durán Cartín, doctor Carlos Durán Cartín, que se llama así, en realidad, ojalá lo puedan visitar, ojalá lo puedan visitar conmigo en algún momento cuando hagamos la excursión, para que explicarles, ya estando ahí, va a ser otra cosa completamente distinta, explicarles pues más o menos que por ahí me encontré como dato curioso que la capilla
casi nunca ha sido abierto al público y está en la pura entrada y casi nunca, gracias, Mari, muchas gracias, sí, yo también me llené de nostalgia viendo esas historias, gracias a, vamos a ver, buenas noches, gracias a Christopher, la verdad disfruté bastante, espero la segunda parte, qué bueno saber si uno compatriota del doctor, ah, sí, yo, de verdad, mis respetos. Deseo contar mis anécdotas, mis ideas son muchas, Gerson, ahí nos escribes al privado, yo quiero ir, claro, ya les dije, si logramos hacer la primera excursión y se apuntan, pues hacemos más y todos conocemos el Sanatorio Durán, como dicen los chiquillos, lo conocemos en persona y vamos a ver todo esto que contamos, lo vamos a ver ahí y vamos a ver qué tan plasmada puede estar esa historia en todo eso. Sí, todo el mundo quiere ir de noche, pero bueno, además de que es súper frío, no, al edificio como tal no se tiene acceso. Si hace el paseo, yo paso por usted. Gracias, Mari. Sí, tienen que pasar por mí porque ya les dije, yo no me voy para San José. A mí me tienen que recoger aquí en Cartago y me dejan aquí. Dice Kendaris. ¡Ay, Kendaris! Vean, chicos, ahora se me había olvidado, ahora que veo Kendaris acá. Tenemos un premio para el Día del Padre, pero no lo puedo ver porque lo tengo aquí en el teléfono y si lo toco me salgo del programa. Ahora les pongo quién ganó el regalo del Día del Padre. Ahora que veo a Kendaris que me preguntó ayer. Gracias. Quiero ir. Dice Kendaris que quiere ir. Sí, Kendaris, usted no conoce, ¿verdad? De noche me muero. Ay, no. De noche, vean, a mí de noche, mientras esté a oscuras, cualquier lugar me da miedo. Yo le tengo miedo a la oscuridad. A mí de noche, cualquier lugar me da miedo. Se lo juro. Ay, ¿saben qué también está abierto ahorita? Las ruinas de Cartago ya abrieron el de día, ¿verdad? Yo no sé si de noche también está abierto. Pero, ya se están todos riendo conmigo. las ruinas de Cartago ya están abiertas al público para los que se puedan dar un viajecito. Vienen a hacer un mandado a Cartago Centro, que está todo aquí cerquita, pues, puedan darse una vuelta. También es un lugar, pues, también con sus leyendas y sus historias. Cartago es un lugar muy antiguo y tiene muchos edificios. Ay, chiquillos, es que en serio. A mí me dicen, voy a algún lugar, le apago la luz. Y yo, ahorita la apago. ¿Cuál ahorita la apago? Me duermo con la luz prendida. Por lo menos una lucecita, un foquito, algo que yo, es que es extraño. Vamos, ya habíamos hablado hace algún tiempo de fobias, pero yo en la oscuridad me sofoco, yo me ahogo, me falta el aire. Yo siento que la luz es como el aire que yo respiro, se los juro que eso es lo que me sucede a mí. Dice Marlon que al verme solito, no, vean qué vacilón, les voy a contar aquí ya saliendo del tema para ir cerrando el programa, todos los que ven el programa seguido saben que aquí yo tengo gatos, ¿verdad? Y yo duermo, es más, les voy a enseñar un poquito esta puerta, ven que se divide en dos. Resulta que esa puerta la abren los gatos. Yo no la aseguro, pero resulta que si el gato no puede entrar, yo calculo que se paran dos patas y vean, la empuja de golpe y si yo estoy dormida, pego aquel brinco que por más que pase, mil veces me muero del susto. Y después siento donde empiezan a caminar en la cama y se van y se me acurrucan. Así, se fue la luz, es una historia de terror para mí, ya, se fue la luz y yo digo, y ya, yo, se los juro, es una cosa extraña. Bueno, les cuento eso, resulta que yo siento a veces que algo se asoma en esa puertita, se los juro, a mí me encantaría como tener el teléfono así, pero me da, o sea, imagínense, ¿verdad? Eso es puro masoquismo. Yo siento, se lo juro que veo algo así que sostiene la puerta y casi que se asoma, pero siempre se arrepiente. Mis hijos dicen que lo que quiere entrar a mi cuarto nunca entra porque le da miedo, porque siempre se arrepiente. Y eso que duermo, que no duermo con oscuridad total, les confieso que no duermo en la oscuridad total, ¿verdad? Solo a veces cuando duermo acompañada, pero como ahora tomo un tratamiento antes de dormir, ahora duermo mejor. Pero se los juro, a mí me da esa sensación. Y hace muchos años,
yo siempre sentía a alguien en una esquina de mi cuarto, precisamente en la esquina donde está la puerta, lo más cercano a la puerta, siempre percibía a alguien ahí. Y pues a mí me pasa muchísimo eso. No es siempre. Es algo curiosillo que anda por ahí, se asoma a mi cuarto y seguro dice, ¿quién está durmiendo ahí? Está loca con la puerta abierta y se asoman para curiosear. Y los gatos que ni para qué, ¿verdad? Cuando se empiezan a pelear en la madrugada y empiezan a corretear, que yo digo, si algún vecino, el vecino de lado acá, llega y escucha las cosas que se oyen en la noche en esta casa, se muere de miedo. Un día llegué, no estuve en 2 días en la casa, llegué y vi un vaso quebrado y fueron los gatos. Imagínense el susto de saber, bueno, la vecina del frente sabe que yo tengo gatos, entonces no hay problema, pero imagínense el susto saber que la casa está desocupada y se oyen cosas y la gente no sepa que yo tengo gatos. O sea, se muere alguien del susto escuchando vasos quebrándose, puertas que se abren, pleitos, aruños, empiezan a sonar así los golpetones porque son gatos ya están grandes, entonces se escucha. O sea, aquí una noche alguien y seguro lo mato de un susto de solamente las tortas que se jalan los gatos. Pero bueno, ya conversamos un poquito más. Espero vernos la próxima semana porque, como les digo, la semana pasada yo iba a hacer este programa del Sanatorio Durán la semana pasada y no pude porque, como dicen, uno pone y uno no sabe qué va a suceder. Pero yo escucho un ruido en mi casa y me levanto y no me da miedo. Yo también. Ay, oiga, Patricia, que el cuarto no tiene puerta. Ay, señor, yo me acuerdo, vean. Patricia, yo creo que usted es nueva, ¿verdad? Le voy a contar hace poquito que les conté que cuando yo estaba chiquitica en mi cuarto no había puerta, había una cortina a veces y yo veía una sombra de un niño con la mano así en la cintura viéndome. Claro, yo duermo con la puerta abierta porque mi cama está del otro lado, entonces yo no veo qué pasa por la puerta. Por eso es que yo valientísima duermo con la puerta abierta. Pero así, para que se nos quite el sueño... Papá a veces tira cosas. Yo duermo con la puerta abierta, me levanto si escucho sonidos y no me da miedo. Yo no me voy a levantar cuando escucho sonidos porque, como les digo, aquí son 4 gatos. Y se mete el gato a la vecina. Saludos a la vecina que no me ve, pero saludos. Se mete el gato a la vecina. Ya me quebró una celosía al frente y se mete por ahí con todo el descaro del mundo. Entonces imagínense. Y cuando se agarran, mis gatos corren las sillas y yo los he visto. Entonces estoy segura que corren las sillas. Una vez recuerdo que se estaba rascando y el palo de la escoba golpeaba el vidrio de mi cuarto y yo decía, ay, no puede ser. Y yo me asomo y veo la gata que hace así. Y yo dije, no, más me asustó la gata pensando que era un fantasma. Sí, qué pena, Fabiola, sí, yo no les pude avisar. Como les digo, este programa estaba para la semana anterior, pero mi hija se resfrió. No era un resfrío, empezó a esta cosa de las ronchitas en las manos, pies y boca, y ella le afectó la garganta, llegó un momento que le afectó la garganta, y extrañamente, a mí no me dio ronchitas en ningún lado, extrañamente me empezó a afectar a mí en la garganta. Cuando ya fuimos al médico, pues la doctora me explicó que es un virus que se presenta pues de maneras diferentes en todos los organismos, entonces a mí se me fue directo a la garganta. Vea, Michael, dice que la perra le prende las luces. Es curioso escuchar quejidos a alguien llorar. Sí, mi papá me contaba que él escuchaba rezos en el patio de la casa, que en ese momento, ahora no es un patio de la casa, pero él escuchaba rezos. Yo escucho una bendita pelotita que rebota, pero ni caso le hago, menos mal, menos que voy a ver. No, es un cuarto grande y yo lo pedí sin puerta. No puedo. Yo para dormir tengo que tener la sensación de estar encerrada, pero a excepción de aquí por esa situación. Solo un tiempo se vio una niña jugar en las noches, así abrirme la puerta, pero nunca la abrió. Oiga, Mora CR, ¿dónde es que vive Mora CR? Dice que está empezando a llover fuerte aquí en Cartago. Yo estoy casi en Cartago Centro, estoy a 600 metros de la Basílica y aquí no ha llovido. Muy justificado. Bueno, chiquillos, ven, es que... Así vamos cerrando el programa de hoy. Me encanta conversar con ustedes porque uno goza de las historias. Yo gozo. Ahora, ¡ay! Por cierto, antes de que se me olvide, el martes pasado me tocó ir a la premiere de la película Historias que no te atreves. Espérense para ver si lo digo bien. Historias que no te atreves a contar, creo que era. Veamos. Es que no, es que se me confunde con otra. Sí, vale. Rezos, escuchaba a mi papá. Historias que no te atreves a contar, era la película.
Vamos a ver, es que tantas cosas que tiene uno en la cabeza y yo me hago una maraña de cosas. El martes asistí a la película y bueno, fueron varias personas y estuvo interesante la película, tienen que verla. Tiene sus buenos, buenos momentos. Véanla de noche para que les guste un poquito más. Tiene sus buenos momentos. En mi caso, como les digo, fue a la premier, pero creo que a partir de ayer jueves ya estaba para todo público. Y ya les digo el nombre para que la puedan ver, para no decirla mal, para estar 100% segura. Dice que se dice, que se llama. Ya les digo. Uy. Ya les digo, ya les digo. Aquí, sí. Historias que no te atreves a contar. Estuvo buena, ya les dije, tiene sus buenos momentos, tiene sus pausas. Esa película literalmente es como una montaña rusa, entonces tienen que verla. El martes fue la premier y ya salió para todos este jueves. No sé exactamente en cuáles cines, yo la vi en Paseo Metrópoli. Por dicha, pues varios nos pudieron acompañar. No vi a nadie. Lástima porque me hubiera gustado pues conocerlos algunos de ustedes, pero entonces esperemos que para la próxima premier pues pueda tanto asistir yo como ustedes y poder disfrutar juntos de la película. Dice Reina, hola Rey, qué pecado, a la par de mi casa hay un viejito que vive solo y reza cada 3 días y comienza como a las 11:30, no puede ser posible. Como la historia de las ánimas, voy a ver si le pasa como la historia de la leyenda de las ánimas, que la señora por estar rezando esas horas presenció la procesión de las ánimas. Ok, dice Vale que en Tibás está al lado y está lloviendo, pero no fuerte. Bueno, qué dicha. Aquí no ha llovido, Vale. El aguacero que usted me dijo en la tarde nunca llegó. Dice Lucía que mi esposo y una niña en un puente. Espere, porque si toco ahí, más bien el teléfono, mi teléfono tiene eventos paranormales. En el puente por la casa, casi se muere el susto, iba manejando. Después de eso, la vimos en la casa y la vimos jugar. Es algo curioso, sí, bastante. Sí, bastante. Mi teléfono de milagro no está teniendo eventos paranormales porque le da como un tic y hace una cosa que parece que se está usando solo. Reunámonos para todos para ver la premiere de Monsters en Halloween. Uy, sí. Vamos a ver qué nos inventamos para Halloween, pero tenemos que hacer algo grande. Tenemos que hacer una fiesta de Halloween. El año pasado me disfracé del cuervo. Muy bueno quedó el disfraz. Muy bueno. Vamos a ver qué se me ocurre este año. Ay, denme ideas para ver qué me puedo disfrazar. Tengo un par de ideas ahí, pero bueno, vamos a ver qué funciona. Ahora sí, chiquillos, ven, ya no son las 11 de la noche, no hemos terminado, ustedes están cobijaditos y acostaditos y yo me tengo que empijamar. Bueno, y ahora sí, chiquillos, agradecerles por su compañía, a los valientes que se quedaron hasta el final, aprecio su tiempo, aprecio su tiempo, gracias, aprecio su tiempo bastante, todo lo que nos acompañan y lo que nos comparten. Ay, qué chiva, maléfica. Sí, pero no, para mí no me gusta. Aprecio su tiempo y las historias que nos comparten, las anécdotas y pues obviamente saber que disfrutan tanto como yo. Ya les dije, espero vernos el próximo viernes, esperemos vernos el próximo viernes y podemos tener una noche de relatos que tengo por ahí pendiente, un post que muchas personas contaron sus historias y pronto la segunda parte del Sanatorio Durán. Para pues ver qué cositas se nos pudo haber ido por ahí y pues también conocer un poquito más de historias, tanto reales como como parte de la leyenda paranormales de la brujita de Hocus Pocus. Podría funcionar. ¿Cuál de las tres? Ya quiero que se estrene Hocus Pocus también. Ya les dije, les recomiendo esa película, historias que no te atreves a contar. Y bueno, como dice Vale, dulces pesadillas para todos. A dormir, abríguesen. Espero que todos estén bien y fuera de peligro y que todo esto pase este fin de semana. Felices vacaciones a los chiquillos, a todos. Feliz noche, un abrazo. Y bueno, ¿qué más decir? Gracias por su compañía y nos vemos, esperemos el próximo viernes. Vamos a ver aquí. Vean aquí la telaraña. Todos los adornitos, ahora sí, entonces ahora sí, nos vemos más adelante. Un abrazo y buenas noches para todos.